Bienvenidos otro día más a Super Mario Maker. Hoy nos toca un día de retadores. Y al final del vídeo además tenemos un nuevo nivel oficial que parece que nos da un nuevo traje para Mario. Bueno, vamos con el primer nivel de Jorge. Tutorial Stage. Are you sure? Vale, a ver si estamos seguros. Esto es como el primer Super Mario. Bueno, me troleo yo solo. ¿Por qué no? Y bueno, vale. Esto ya no es como el primer Mario. ¡Pam, pam! ¡Hala, hala! El rey de los rebotes. ¡Vámonos! Vale. Y termina aquí el nivel, que cortito, ¿no? Ah, no podemos entrar. Vale, creía que ya íbamos a acabar. Pero tenemos una tubería que casi nos quita ya la seta. Vale. Me ha sorprendido, creía que iba a ser un nivel cutrillo. Digo, ya ha terminado. ¡Wow! Vale. No los he visto. Esto. Por aquí ni nada, ¿no? No termino de comprender. Tendré que correr a tope. Cuando este se quite de en medio. Venga. ¡Vámonos! ¡Wow! ¡Wow! ¿Y por dónde tenía que entrar? Bueno, ya estamos otra vez por aquí. Corremos, corremos. ¿Y ahora? ¿Por aquí arriba? Ah, mira, sí, vale. Vale, Helicupa. Vale, digo, por ahí no cabe, ¿no? Y tenemos dos opciones, ¿no? Bueno, pues fuego o monedas. Aunque por aquí, ¿qué pasa? Que no voy a poder seguir, ¿no? O sí. Pues no sé, entonces hay dos caminos, ¿no? Uy. Vale. Fuera. Y por aquí. Con saltos justillos. Esa P no me ha gustado. Porque a lo mejor tengo que hacer esto corriendo porque esté pulsada la P. No. ¿Eh? Que me tiras para abajo y no puedo subir luego. ¡No! Bueno, vale, desde aquí llego, ¿no? Vale. Me imagino que de aquí sale un Goomba con bota de hombre y aquí con, con la bota sexy, ¿no? Vamos a dejarlos ahí por si tengo que volver. ¡Quita! Ah, mira, con la bota no puedo matar. Y él me puede matar a mí. Si me da, claro. No sabía yo eso. Vale, espero que no me... Vale. Y hemos salido por el castillo y aquí tenemos las notas musicales que nos permite tener la vida. Mola. Me gusta, el nivel ha estado interesante. Creía que iba a terminar ahí muy cutre, pero no. Ha estado muy bien. Se merece un like. Como espero merecerme yo. Mira el dibujo ahí de... Bueno. Siguiente retador. Flying. De Robert Huracán-kun. Me dijo que dependía de lo bien que se me diera a volar. Y se me da muy mal. Y para abajo. Es que no... No domino el volver a subir. Simplemente. No sube, el cabrón. No sube. Puede que esta la dé por imposible, porque solo depende de volar. Y es que simplemente no sé cómo se hace. No sube, ¿ves? No sé cuál es el modo. Ah, es para atrás. Perdón por la interrupción. Vale, vale, ¿y ahora?
¿Y ahora qué? ¿Qué hago ahí? Había llegado, ¿no? No sé. Es que además, como es... Como la pantalla avanza a su ritmo, me frena mientras vuelo. No sé, es que... Si está hecha de una forma en concreto, que solamente tú sabes, pues no sé, ¿qué? ¿Qué le hago? Porque encima que cuando voy más rápido me frena, ¿ves? Sí, es una hoja, una pluma dibujada con bloques, pero... ¿Qué le hago ahí? Si es que no puedo hacer otra cosa. Yo... No sé. Y que no dé en la puta pluma. Pero es que da. Si da, ¿qué le hago? No. Seguro que ya no llega. Míralo. ¿No ves? ¡Hijo de puta! ¡Ah! Mario, por lo menos vuela para arriba. Si voy por abajo tampoco, porque claro, está puesto a la perfección para que no pueda ir por abajo. No sé qué ha pasado ahí, pero yo me alegro. Venga, encima. Encima, tío. ¿En serio? Se supone que cuando baja en picado, luego sube. Se supone. Hijo de puta, la puta pluma en medio, tío. Pues mira, no sé. Se choca con la pluma y encima luego tienes que llegar arriba del todo. Encima Mario falla porque habéis visto que baja en picado y luego no ha subido. Si has bajado en picado, Mario, ¿por qué no has subido? Se queda ahí. Pero, ¿y ese gatillazo de voy en picado pero no subo, por qué lo hace? ¿Veis? Y va en picado para abajo. Ya, gatillazo y al carajo la pantalla. Sí. No importa, porque ya no va a llegar arriba. Nada, lo siento, pero paso de nivel. Lo siento. Bueno, pues lo siento, Nakanku, pero no me puedo pasar tu nivel. Porque, bueno, se consiste en hacer eso de esa forma que yo no la consigo hacer. Y bueno, pues nada. Me he tirado bastante tiempo intentándolo y bueno, ya habéis visto que no. Así que nada. Siguiente retador. Víctor Miguel Suárez con el puchero de la abuela. Tenía ganas de jugar este nivel simplemente por el título que tiene. Vamos a ver, el puchero de la abuela. Vale. Venga. Mira. ¿Hola? Sí, hombre. Estaba suficientemente bien puesto como para que él se pusiera, pero no como para que se aguante el zapato solo, ¿no? Ajá. Por la interrupción de nuevo. Y de aquí que sale. Y le tiro yo a la concha pudiendo darle un coletazo. Vale, o sea que era por aquí.
Una vida y otra vida. Bueno. ¡No! Bueno. Por suerte. Tengo la cola. Venga, fuera todos. Quita. Bueno, pues nada. Voy por aquí. Tres tuberías. Una planta por allí. Otra planta. Ah, no me puedo meter por ninguna, entonces. El camino. Una hoja. Un pincho, otra hoja. Otro pincho, otra hoja. Otro pincho, otra hoja. Vale. Y... ¿y para dónde tengo que ir? ¿Por aquí arriba? Ah, para allá. Ah, por aquí, vale. Mano martillo, quita. Me molesta más el topito que el hermano martillo. A ver. Ti, ti. Si me puedo colar aunque sea delante. Ah, mira, se ha suicidado, ¿vale? No, pero este no se suicida. Tiene que haber suelo debajo. Míralo, hijo puta. Suicidarse no... no se suicidan los hermanos martillo. Así que si saltan es que hay plataforma debajo. Ah, vale. Yo aquí haciendo el tonto. ¿Ah? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Yo tengo que ir en el rail o algo. Quita. Quita. Venga. Menuda plataforma me habéis puesto. Una floruga cabreada. A ver. Ah, mira, ahí hay una plataforma normal. Vale. Y hemos llegado y esto huele al final de la pantalla. Míralo. Vale. Y... completada. Siguiente retador. Lluvia... bueno, ducha de meteoritos. De Akuma Games and Rap. Vamos a ver qué tal. Un casco. Un número uno. Muchas piedracas. ¿Y aquí qué? ¿No cae otra piedraca? ¿Me abre o qué? ¿O tendré que ir por ahí arriba? Y... venga. Que me mato. Número 3. Que me acabo de saltar el número 2, ¿verdad? Pero si no podía abrir por allí. Me voy a agachar. ¡Fueguete! ¡Ah! ¡Vuelve! ¡Pum! Por perder el casco. No se puede ir montado en nada sin casco. Así estábamos, ¿no? Pues nada, tendré que ir al número 3. No he descubierto cómo se abre. ¡Pum! Y... ah, vale, me lleva. ¡Eh! Venga. Vale, para abajo, ¿no? Porque... ¡oh! Y esa... ¡oh! ¿Cómo ha muerto ahí? ¿Ha visto? A ver si no me estrujo ahora yo solo, otra vez. Por aquí, ¿no? Vale. Tres puertas. ¡Hala! Pues nada, hemos terminado. Ha estado bien. Seguro que las otras dos puertas eran troleadas. Seguro. Y por último os traigo un nivel nuevo oficial. Que por lo visto nos va a dar un traje. Porque ahí pone
la seta del traje y a ver qué tal de un equipo de entusiastas que trabajan en Mercedes-Benz, ¿vale? Pues a ver qué nos trae y cómo es el traje. Yo no lo sé todavía, ¿eh? Vale, es un nivel que avanza solo. Pone Mercedes. Vale. Los niveles que avanzan solos, uff, telita. Vale. GLA. Será el nuevo traje. ¡Hola! Es la broma. Es un... Vamos. Si el traje de Kart, Mario Kart, era ya una pasada. Esto ya, vamos. ¿Cómo suena cuando salta? Está chulo, ¿eh? El derrape, el derrape. No parece... por ahí arriba no llego. ¿Por allí? No sé. No parece ya el Mario esto, con el coche este, ¿eh? Banderita y traje, seguro. Venga. Para adelante. Una carrera. Para arriba. Para arriba. Para abajo. Y me han pillado porque no había banderita. ¿Oh? ¿Me ha dado? Vale, pues sí me ha dado. Vamos, a tope. Pero... Vale, pues nada, por el camino que a mí me ha dado la gana. Y volvemos. Vale. ¿Y esa música? Qué caña de traje, ¿no? Y ahora, bueno, pues se desbloquea. Me imagino. Debería. Ahí está. El traje número 110. Mola. Vamos. 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 ¡Vamos! ¡Sí! No podía dejarlo. Lo he intentado, lo he intentado, lo he intentado. Por fin. Se acabó el vídeo. Más os vale darme vuestro like porque esto ha sido imposible, vamos. Me siento realizado ahora mismo. Por favor, dadme vuestro like porque me lo merezco después de este nivel. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por verlo. ¡Hasta luego!